¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida en un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Hay que tener mucha paciencia en la vida y caminar hacia adelante. Bienvenidos. Ni los frijoles se cuecen al primer hervor, decía mi abuelo. Un dicho que es como un evangelio chiquito nos ayuda a entender ciertas cosas. Vivimos con mucha prisa y a veces no aceptamos los procesos de la vida. Ni los frijoles se cuecen al primer hervor significa que, decía mi abuelita, hay que poner a remojar los frijoles si quieres que se cuezan rápido. Y si hay que remojarlos un día antes, de todas maneras hay que esperar, ¿no? De todas maneras, los frijoles y la vida y las cosas y los proyectos y las personas y el mundo, todo requiere paciencia. A veces en nuestras dificultades que tenemos los seres humanos para comprender que tenemos límites, nos peleamos con nosotros, con los demás, hay quien hasta con Dios se pelea. Pero tenemos que aprender a aceptar nuestros límites. En Alcohólicos Anónimos, en su proceso de recuperación, ellos en sus primeros pasos que dan, dicen: acepto mi derrota frente al alcohol. En la iglesia decimos: yo confieso porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Virgen María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Entonces, tenemos que tener paciencia con nosotros, con los demás, con la naturaleza, que tiene un proceso. Además, la misma naturaleza, qué bueno que no lleva prisa, porque pues, en su proceso hace que las etapas del proceso las podamos disfrutar y ver esos hermosos paisajes, las diferentes estaciones del año. Y en cada una de esas estaciones, en cada uno de esos momentos de la vida y de la naturaleza, podemos también disfrutar de ellas. El problema del que tiene prisa es que no disfruta. El problema del que se desespera. La sociedad moderna ha caído en la ansiedad. Termina buscando ansiolíticos, o sea, droga, que lo hace huir de la realidad. De hecho, pues los que se drogan quieren huir de la realidad, los que se suicidan también. Pero eso no los lleva a ningún lugar. Tenemos que aceptar nuestros límites. San Francisco de Asís decía aquella oración que de repente rezamos aquí en Reflexiones para la Vida: Señor, concédeme sabiduría para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo. Dame valor para hacer lo que puedo y suficiente humildad para aceptar lo que no puedo. Lo demás lo dejo en tus manos, que se haga tu voluntad, y lo otro que lo hagan los demás y cada uno que haga lo que le toca. Y en ese proceso de aceptación, en el proceso de un duelo en el cual, para no vivir en la negación, aceptamos las cosas como son. Obviamente que hay una parte que podemos transformar, pero una vez que tú te sientes y revises y digas: esto sí se puede, eso no se puede. El Papa Francisco nos está invitando a un jubileo en estos días, septiembre y octubre del 2020, a darle un respiro a la tierra, a la naturaleza, también un respiro a nosotros, porque el estrés nos llevó a una prisa loca que, pues no sé, a veces íbamos equivocados y no nos dábamos cuenta, o si nos dimos cuenta ya no podíamos frenar la marcha que llevábamos. Entonces, una pausa en el camino nos viene bien, un respiro a la naturaleza, un respiro a nosotros mismos y aprender la lección. ¿Qué lección tenemos que aprender? En estos días yo he escuchado a mucha gente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en conferencias vía Zoom, que pues llevábamos mucha prisa y que nos ha dejado una enseñanza este estar en casa, encerrados. Podemos hacer otras actividades, podemos vivir de lo básico, de lo elemental, aceptando ciertos procesos que nos realizan más que la prisa aquella loca que no nos lleva a ningún lugar. La paciencia es una virtud que tenemos que practicar los seres humanos, aceptando nuestros límites, aceptando el proceso también de un duelo, cualesquiera que este sea. Si perdiste un trabajo, si te corrieron de la casa que rentabas, si hubo una situación de dolor en tu vida, tienes que aprender a, ahora por ejemplo, el que está herido, pues hacer el proceso de sanación de sus heridas. El mundo está herido, dice el Papa Francisco, y hay que sanarlo. Pero para sanar al mundo hay que sanar el corazón, porque hay tantas cosas
dice Jesucristo, y vamos a reflexionar en el siguiente bloque, que pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y si tu corazón está lleno de odio, de rabia, de rapacidad, dice Jesús, de adulterios, de asesinatos, de mentira, de injusticias, bueno, pues la boca y la mirada y todo lo que tú eres vibra con esa maldad. Aunque te vistas, como dice un dicho por ahí, otro dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? En mi barrio dicen que aunque la mona se vista de seda, changa se queda, ¿no? Pero bueno. El trigo bueno y la cizaña, dice Jesús en el Evangelio. El árbol bueno se le conoce por sus frutos, el árbol malo se le conoce por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no? Hay gente que es buena y aunque la vida lo ponga a prueba, ahí está, como Jesucristo, dando, como los santos, los mártires, dando frutos de esperanza. La cizaña, aunque se vista de trigo, porque se parece al trigo al inicio cuando crecen juntos, parece bueno, pero es malo. Entonces, el diablo se viste siempre de ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. Entonces, solo Dios conoce el corazón de las personas. Y aquí, pues, hay que tener paciencia. El mal va a existir siempre, dice Jesús. Solamente que nosotros tenemos que saber distinguir entre el bien y el mal, vivir en el bien y perseverar en él. Vamos a una pausa. Aceptando, pues, que ni los frijoles se cuecen al primer hervor. Ni un niño crece así de rápido, ni un matrimonio cuando tiene problemas se resuelven así de rápido. Dicen los psicólogos y terapeutas que hay problemas que se resuelven en el momento porque son problemas chiquitos, hay problemas que son grandes y se requiere un proceso. El enfermo requiere un proceso de recuperación, el enfermo físico y emocional. Y más si hay enfermedad espiritual. Es un proceso de arrepentimiento, purificación y después llegas a la paz. Sí se puede llegar a la paz. Que Dios te bendiga, vamos a la pausa y luego regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Reflexiones para la Vida, en un versículo de la Biblia que nos ayuda a reflexionar. Hay dichos de los abuelos que nos ayudan a reorientar nuestra vida, ni los frijoles se cuecen al primer hervor. Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que se siembra en la tierra y va creciendo poco a poco. Después, pues era un árbol frondoso en el cual se refugian aves y humanos a su sombra. El reino de Dios es el reino de Dios que crece poco a poco y no hay que tener, pues, no hay que caer en la desesperación, más bien hay que tener paciencia. En Mateo 13, versos 31 al 35 nos enseña este versículo bonito de el reino de los cielos requiere paciencia entonces. Paz y ciencia, la ciencia de Dios y la paz. No es lo mismo estar ahí doblado, pasivo, sin hacer nada, no. La fe, la esperanza y el amor que nos lleva a la paciencia cristiana nos ayuda, dice el Papa Francisco, a ser activos. La esperanza es activa. Te esperas, pero estás en movimiento. Estamos aquí en Galería Omega, un proyecto de muchos amigos pintores, entre ellos Rolando Rojas, un pintor tehuano de fama ya internacional. Aquí en esta galería tenemos jóvenes que están empezando a pintar niños. Y próximamente abriremos el taller para niños, jóvenes y adultos para recrearse en la pintura, en la escultura. Y hay unos que están empezando, otros ya son de fama nacional, otros de fama internacional. ¿Y dónde comenzó esto? Pues ahí en las historias ustedes pueden entrar a YouTube, a nuestro canal de Galería Omega. Y ahí tenemos Amigos del Arte, se llama nuestro programa de YouTube de esta galería de arte. Y ahí está el testimonio de pintores que comenzaron y tienen una historia y un proceso de cómo pues empezaron a pintar, algunos desde niños, otros a la mitad de su carrera, o a la mitad de su vida, otros fue por un evento histórico doloroso donde pues la pintura fue una especie como de terapia. Hay muchas historias muy bonitas, ¿no? Y de ahí pues crecieron, unos llegaron pues a ser hasta profesionalmente y económicamente con éxito. Pero especialmente, como decía Felgueres, un pintor mexicano que acaba de morir de Zacatecas,
El pintor, pues no pinta para vender sus pinturas solamente por dinero, no. De hecho, tiene que tener hasta dos oficios, porque la pintura, pues no, al inicio no es que vendas. Tú te imaginas que puedes vender un cuadro caro, pero bueno, y más ahorita con la crisis, ¿no? El arte es lo primero que entra en crisis. Pero de todas maneras, aquí en la Galería de Arte y en Reflexiones para la Vida, como es nuestro lema, no queremos lastimar a nadie. Aquí se trata de promover. Obviamente que para hacer algo bueno en la vida, la educación de un hijo, pues tiene una madre y un padre tiene que acompañarlo, y un maestro, un padrino, hasta que llegue a una etapa de su vida donde ya sea independiente, y después, de todas maneras, ser mamá no termina, porque al rato va a venir a pedirte prestado. Aunque ya esté casado y aunque ya lo hayas casado y hasta le pagaste la boda y dijiste ya terminé, pues resulta que no, comenzaste a ser abuela y después vienen otras cosas. Pero ese es el proceso de la vida y hay que saber vivirlo bien, intensamente, de tal manera que ya sea como cristianos, como ciudadanos, como padres de familia. Entonces, ser papá, ser mamá, ser sacerdote, ser profesor, ser amigo, ser hermano, ser ciudadano, ser gobernante, ser profesor, ser lo que tú eres, requiere paciencia, virtud, requiere también una visión. Siempre vamos a repetir aquí lo mismo en estos programas: objetivos, metas, prioridades, paciencia, tenacidad, empeño, dedicación y otra vez paciencia y más paciencia. Paz y ciencia, la ciencia de Dios. Aceptando en la mente primero, porque es un proceso mental, de que las cosas son un proceso. Un pintor, pues, y primero trabaja en su mente, o sea, ¿qué quiere pintar? Después prepara el cuadro, después hace su bosquejo, después empieza a manchar, dice, ¿no? Empieza, pues, a darse una idea de lo que quiere y luego después lo trabaja una y otra vez, se sienta, lo ve, lo observa, lo corrígelo. Y falta el espectador que venga todavía a decir, aquí le faltó esto, aquí le faltó aquello. Pero cuando un espectador llega a observar una obra ya terminada por el pintor, pues ahora ya es labor del espectador de empezar a construir. Si aquí le faltó una carita es porque ya está creando el que está viendo. El que no la puso acá o puso un símbolo, un sol. Eso es lo que él quiso decir en su proceso creador. Después viene el proceso creador del espectador. Cuando Dios hizo el mundo, dice el libro del Génesis capítulo 1, lo vio, lo contempló y se alegró. Y después dijo, vamos a compartirlo con otro, no solamente yo, y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que lo disfrutáramos. No para que lo destruyéramos, pero bueno, interpretamos mal el texto de la Biblia donde dice que Dios le entregó a Adán y Eva este mundo para que lo cuidara, no para que lo destruyera. Pero bueno, Dios quiere que nos alegremos con su creación y que también nosotros seamos co-creadores con Él. Y vivir en un proceso de disfrute hermoso y de dejar a los que vienen atrás de nosotros, pues, algo construido, no destruido. Vamos a una pausa, regresamos. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, el reino de Dios, que crece poco a poco. El reino del mal, tú puedes destruir un matrimonio en un ratito y se acabó todo, porque perdiste la paciencia. Puedes suicidarte, puedes drogarte. Y vas camino, pues, al infierno, bajo, a lo oscuro, a la destrucción. Y lo malo del infierno es que es eterno. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a ir creando poco a poco y ayudando a otros. También eso es muy hermoso, colaborar con un niño, un joven, una familia, alguien que te pide consejo, a recrear su mundo, a reconstruir su vida, por ejemplo, cuando uno da un consejo. El que oye consejos llega viejo, dice un dicho, y el que los escucha también, ¿no? Entonces, regálate paciencia en tu corazón. El hombre moderno vive con muchas prisas. Vamos al tercer bloque y ahí vamos a reflexionar de estas cosas que traemos en la cabeza que nos ayudan, pues, a pensar y a orientar nuestra vida. Que la Virgen María te proteja con su manto y tu ángel guardián te guíe por el camino del bien. Ya estamos de regreso. Qué bueno que tienes paciencia aquí en Reflexiones para la Vida, porque no es fácil escuchar ahorita a otros, porque dicen los sociólogos y los estudiosos del fenómeno de la comunicación que las personas se han vuelto muy
impacientes, quieren un video de 2 minutos, un mensaje corto en tweet. Los tuiteros es nada más una frase corta y ya con eso. Y queremos y vivimos con mucha impaciencia. El hombre moderno vive atrapado en una prisa impresionante por la avaricia, el deseo de riqueza, por el deseo de un momento de felicidad en unas vacaciones paradisíacas, el deseo de una casa de ensueño. Esos deseos que nos vendió la publicidad y la mercadotecnia, el capitalismo o el comunismo, esa utopía del comunismo o el sueño americano, el estado de bienestar de los europeos. Yo no digo que no soñemos, que no trabajemos. De hecho, todo ser humano tiene un deseo intrínseco de felicidad. Pero aquí el asunto es qué camino tomas. La prisa no es el camino, la desesperación tampoco, la impaciencia, la drogadicción, el suicidio, la destrucción, la guerra, el juicio fácil a los demás, la condena, la eliminación del otro, la difamación. Decíamos en el programa anterior que decía un sociólogo italiano que a la tribuna de las redes sociales se subieron los necios y no sueltan el micrófono, no dejan de decir necedades. Lo malo del necio es que descalifica al otro y se quiere glorificar a sí mismo, pero también el otro lo va a descalificar. Porque en un mundo de competencia, pues el otro quiere subir más que tú y te va a aplastar. En un mundo donde nos invita el Papa, pues, y Jesucristo a tener paciencia y a aceptar los procesos de la vida. Si tenemos paciencia, podemos disfrutar del momento. El pintor disfruta, pues, el pintar, después disfruta el contemplar, después, antes ya contempló la creación y él va a recrear su pequeño microcosmos. Y en esa medida se regala así momentos de felicidad, luego cuando lo pone, porque una obra es para exponerla, no es para guardarte tu felicidad, tu cumpleaños no es para ti solo. Celebramos tu vida juntos, celebras tú la vida, por supuesto, invitas y queremos pastel, 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 ¿no? Y que lo parta y que lo reparta, ¿no? Que se lo coma solo, pues si no, entonces no es fiesta. El pintor expone sus obras, aquí en esta galería pueden venir a visitarnos, ya se puede con un aforo de 50%, tenemos capacidad para más de 100 personas, pero 30, 40 personas pueden estar muy tranquilamente en la sala, son 4 salas, y venir a contemplar. Ahora, lo hermoso de Oaxaca y de nuestra región es que tenemos una cantidad enorme, solo en 2 salitas tenemos a 30 pintores de aquí de la región. Y hay una cantidad enorme de gente que crea y quiere que tú te vayas recreando también con lo que ellos exponen. También el poeta, el músico, el cuentacuentos, el arquitecto, el ingeniero. Se trata de construir, no de destruir. Entonces, en un mundo donde difamamos, donde lastimamos a los demás, lo único que estamos sembrando es nuestra propia derrota. Hay más alegría en dar que en recibir, y en ese gozo del que crea y del que contempla, del que hace espacios donde el otro se va a sentir bien, entonces el mundo puede estar en paz. Vamos a darle un respiro a este mundo, dice el Papa, y a nosotros mismos también, porque no es fácil vivir en este mundo, porque el mundo, aunque Dios lo hizo perfecto, pero no, lo puso en nuestras manos para que lo transformemos. Esa posibilidad tenemos. No nos lo dio acabado en el sentido de que es perfecto, pero tenemos la posibilidad de crear, de recrear y de recrearnos. No de, también podemos destruir, pero pues al final te vas a comer tu propia destrucción y eso no es correcto. No te drogues, no te alcoholices, no te suicides, no lastimes a los demás. Ten paciencia, a veces uno se desespera, por eso cae en esas trampas, ¿no? Y a veces lastimas a los otros con tus palabras, porque quisieras que ya tu hijo estuviera bien, que tu esposo fuera perfecto, que el mundo fuera perfecto, pero no, pues empieza contigo y poco a poco vamos creando entornos agradables para nosotros y para los demás. Pregúntate, ¿cómo estás administrando? Preguntémonos, ¿cómo estamos administrando nuestra vida y nuestro caminar por este mundo? Si somos pacientes o desesperadillos, ¿no? Despacio que llevo prisa, decía mi abuelo en otro dicho. Y sabiendo a dónde vamos y qué queremos y aceptando los procesos, aquí tenemos que entender en nuestra cabecita que si no nos metemos
ese chip de algún, diciendo de alguna manera con este símbolo, la paciencia, que todo es, todo tiene un proceso, pues nos vamos a desesperar hasta con nosotros mismos, vamos a entrar en estado de ansiedad. Yo me he encontrado mucha gente en estos días de pandemia que dicen, ya no aguanto más, y como no hubo psicólogos o centros de lo que se llama call center o centros de ayuda a donde llamaras, y el gobierno se despistó también en ese servicio público de tener centros de atención psicológica en los ayuntamientos. Entonces mucha gente se sobresaturó de información con esto del COVID, además eran gentes muy sensibles, se volvieron hipersensibles, al final tronaron emocionalmente, se deprimieron, se pusieron tristes. Y yo a muchas personas que me encontré, sí les hice ver que en su angustia se estaban lastimando de más. Por ejemplo, les pregunté, ¿te enfermaste de COVID? No. ¿Tienes de comer? Sí. ¿Tienes casa? Sí. ¿Tienes ropa? Sí. ¿Tienes dinerito para comprar la comida? Sí, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué estás así de preocupada o preocupado? A veces no sabemos manejar nuestros sentimientos y emociones, nos sobresaturamos de cosas y caminamos por un sendero donde nos lastimamos. Mejor di, te doy gracias por la casa que tengo. Tal vez no tengo demasiada comida, pero tengo de comer. No puedo salir, pero puedo estar en casa barriendo mi patio, no lo sé. Pintando la casa, hay tanto que hacer, decía mi abuelita. El asunto está cómo vamos creando, recreando, contemplando, dando gracias. Son diferentes momentos de la vida que tenemos que enfrentar y con resiliencia los tenemos que enfrentar con creatividad. Aceptando que todo tiene un proceso. El que está enfermo, pues tiene que aceptar que va en un proceso de sanación. Ya sea sanación física, espiritual o sanación psicológica, emocional. No te vas a curar de un día para otro. Hay gente que va a terapias psicológicas y no aguanta, se desespera y luego va con un brujo, otro brujo y una secta y al final termina más destruido y confundido porque no aceptó pues las 40 terapias que tiene que tener con el psicólogo, mínimo. 40 terapias, una terapia cada tercer día o cada semana, tú haz cuentas, es como un año más o menos en un proceso de sanación interior. Tú checa tu dato, paciencia. De hecho, ese es el chiste de la vida, lo hermoso de la vida, que todo tiene un proceso. Si todo fuera así de rápido, pues ya se acabó el asunto. Y luego, qué hermoso es vivir, ¿no? ¿No crees? Pido a Dios que te bendiga. Vamos a una pausa y regresamos, pero paciencia. Gracias por tu paciencia. Pido a Dios que te bendiga y te ayude a entrar en tu interior para sanar esos momentos de tu vida, situaciones que requieren paciencia y aceptación de un proceso. Que la Virgen María te proteja con su manto de madre, Dios te cuide, tu ángel guardián te guíe, el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las acechanzas del enemigo. Tu servidor y amigo Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida, no queremos lastimarte, lo único que queremos es que tú, con la ayuda de Dios, salgas adelante. Gracias a ustedes y a los que nos ayudan en Reflexiones para la Vida, en atrás de cámara Esteban y todo el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec. Hasta la próxima.